Los otros días hice un video de las 5 cosas que todos los millonarios hacen. Hoy te voy a hablar de los 15 hábitos que deberías cambiar si no quieres seguir siendo pobre. No se me preocupe si usted tiene muchos de estos hábitos, porque yo les voy a confesar que tengo algunos de esos hábitos todavía. Pero lo más importante, mi gente, es que usted sepa identificarlo, y cuando usted se recuerde de esto que yo le estoy hablando ahora, diga: esto es un hábito de progreso y tengo que mejorar. Así que si usted se puede automedicar, algún día va a salir de la pobreza, porque desafortunadamente la mayoría de todos los que estamos viendo este video, por alguna u otra razón, somos pobres. Pero podemos cambiar eso y podemos llegar a una mejor opción. Lo primero es identificar dónde está el problema. No se me ponga triste si tiene un 90 o un 100% de todas estas cosas que le estoy diciendo, porque yo también las he tenido y las he estado superando. Sin más, vamos a los 15 hábitos que deberías cambiar si no quieres seguir siendo pobre. Ah, y para aquellos que siempre me siguen hasta el final, hoy voy a dejar las 4 últimas, las que más me gustan a mí, las que más me identifican a mí, van a estar al final. Así que espera hasta el final, vas a tener los mejores consejos para que no sigas siendo pobre. Primero, los ricos siempre toman responsabilidad de las acciones que hacen, mientras que los pobres siempre buscan un responsable para todos los problemas que ellos siempre tienen. Así, mi gente, ¿cuántas veces tú has oído o has dicho: no, pero imagínate, si yo no hubiera nacido en Cuba, entonces ya fuera millonario? Pero si el gobierno no me tuviera bloqueado, entonces fuera otra cosa. Él sí puede porque tiene una ventaja, y yo no puedo porque eso es de lo que estamos hablando. Segundo aspecto que te hace pobre: ser negativo. Si usted es negativo, mi gente, o si usted está viendo que está al lado de alguien negativo, pues aléguese. Peor que el flu. A 10 pies lo quiero de mí. No, no se deje acercar por personas negativas en su vida, mi gente, porque eso es fatal. Así que fuera la gente negativa. Usted necesita alegrar esas dopaminas que tiene en su cerebro para que se alegre su cuerpo y deje de ser pobre. Tercero, mi gente, tener solamente una fuente de ingresos. Es decir, si usted tiene en este momento un trabajo de 8 a 5 de la tarde o de 9 a 6 de la tarde, caballero, es hora de cambiar, es hora de buscarse otro tipo de empleo, buscarse un negocio online, quizás hacer videos como este. No sé, aunque le puedo decir, mi gente, todavía no he recibido un centavo de hacer videos, y todas las noches me tengo que sentar aquí para que ustedes me vean y dar toda esta información. Y el único aliento que tengo es que me siento que estoy siendo útil para muchas personas que están viendo esto, como yo he visto videos de otras personas que dicen: wow, ¿por qué no había escuchado esto antes? Así que si les he sido útil, mi gente, lo único que les pido es un like y que se suscriban a mi canal para que les sigan saliendo más videos como este, porque yo les voy a regalar todo lo que tengo yo, mi conocimiento, todas las horas de noche y trabajo duro, se las voy a poner facilito aquí, mi gente, para que usted pueda prosperar. Si usted tiene solamente una fuente de ingreso, búsquese otra fuente, como invertir en acciones, comprar una casa en bienes y raíces, rentar casas en bienes y raíces, vender tamales en la tarde. Póngase a hacer su propio negocio aparte de su trabajo, hasta que eventualmente usted termina su trabajo de 8-5 y va poco a poco empezando su propio negocio, que es lo que sí puede sacarlo a usted de la pobreza. El cuarto aspecto que lo va a seguir siendo pobre, mi gente, es andar con personas que no tienen los mismos intereses que usted. Ahí está el dicho que todos saben: dime con quién andas y te diré quién eres. También está el otro dicho: dime con quién andas y te diré cuánto tienes en tu cuenta de banco. Amigo, elija bien sus amistades y que tengan los mismos principios que usted si usted quiere salir adelante. Procrastinar. Para aquellos que no saben qué cosa es procrastinar, es dejar las cosas para mañana. ¿Cuántas veces no te pasa que dices: a mí, quiero hacer este video, pero ay, lo haré mañana? Como que me siento que si lo quiero dejar para mañana, y no, yo todos los días trato de luchar con esto y trato de hacer un videito todas las noches, porque sé que algún día me va a traer un buen beneficio, y el beneficio que estoy dando ahora es ayudando a aquellas personas que están viendo este video. Aunque usted no me haya dado un like, no me importa, pero si me da un like, pues se lo voy a agradecer. Yo espero, pero voy a seguir hablando porque hay muchas otras personas que sí necesitan saber sobre esto. Sexto, mi gente, mucha gente tiene temor a fracasar. Y hay un gran dicho que dice: la mayoría de la gente fracasa por tener miedo a fracasar. Y es decir, mi gente, si usted no se arriesga, no triunfa. Y mucha gente dice: ¿qué pasa si me arriesgo y tengo este problema y no triunfo? Y entonces, de tantas cosas y tantos muros que se ponen en su mente, nunca llega a hacer nada y nunca logra nada, porque el que no hace nada no logra nada. Así que, mi gente, si usted es una de las personas que tiene miedo para lograr algo, los trabajos que más pagan, mi gente, son los que más riesgos tienen. El séptimo, mi gente, si usted le está gustando a cada rato ir a jugar la lotería y lo hace muy frecuente, pues las cosas buenas, mi gente, vienen con el sacrificio, con el sudor. Y si usted está pensando de que va a venir su riqueza de la noche a la mañana, vea las estadísticas. Bueno, acabo de buscar en Google que dice que el 72% de las personas que se ganan la lotería lo pierden todo. ¿Y por qué, mi gente? Porque usted nunca estuvo preparado para recibir tanto dinero,
y como no saben el sacrificio de lo que es el dinero, pues entonces lo va a perder muy fácilmente. Primero empiezan a tener amigos que nunca tuvieron y que lo que quieren es quitarle su fortuna. Empiezan a consumir drogas y vicios que nunca tuvieron, etcétera, etcétera. Así que si se gana la lotería, búsquese un amigo de confianza para que se compre casa. Ahí le dejo mi tarjeta. De hecho, déjame decirle que he tenido personas que han tenido accidentes y me han llamado y lo he podido ayudar. Gente que en vez de estar derritiendo ese dinero en fiestas, en amigos falsos y demás, han sabido cómo invertir eso en bienes y raíces. Y lo que ha pasado es que han pasado 1, 2, 3 años y después se han vendido la casa, se han comprado una mejor. Y la verdad, mi gente, la desgracia que ha tenido en un momento ha sabido sacarle ventaja. Pero hay personas que las oportunidades que han tenido lo que la han llevado es a desgracia. Hice un dicho con eso, ¿verdad? Número 8, mi gente. Si usted no tiene una meta que lo lleve a superarse cada día, entonces, mi gente, es un indicio de pobreza. Los ricos siempre andan superándose qué puedo hacer mejor y en constante búsqueda de algo que pueda apalancar y mejorar su situación e incrementar el conocimiento para tener mejores logros, mayor efectividad. Es importante tener meta, porque el que no tiene la meta no sabe a dónde va a ir. Es como que rodar en círculo y no llegar a ningún lado. Los otros días puse un ejemplo. Es como que cuando usted tiene dos piernas, ¿verdad? Y una pierna se llama acción y una pierna se llama estudio. Y si usted tiene acción, como que no sale de ese círculo, ¿verdad? Igual que si usted tiene estudio, entonces, y no tiene acción, pues no sale del mismo círculo. Entonces la idea es tener un poco de acción y un poco de estudio. Estudia y toma una acción con respecto a ese estudio. Estudia y toma una acción con respecto a ese estudio. Y eso es como usted se puede planificar sus metas tomando acción y estudiándose cosas nuevas. El número 9, mi gente, es comprar demasiadas cosas que usted no necesita y no tener un control a esos gastos de hormiga. Sí, mi gente, para los que no saben qué cosas son los gastos de hormigas, son esas hamburguesas que te comes a cada rato, ese Subway, ese Starbucks que te estás comprando a cada rato y que son pequeños gastos que vas teniendo y no te das cuenta que al final del mes representaron $300-500 de tu salario mensual. Entonces, cuidado con esos gastos hormigas. Y mi gente, si usted no necesita una cosa, ¿para qué se la compra en primer lugar? Es difícil aguantarse cuando uno ve a otra persona que se compró algo y dice, ¿por qué si yo tengo el dinero ahí, por qué no me lo puedo comprar? Pero ahí está la diferencia y el éxito. Mi gente, el pobre tiene la costumbre de comprar cosas que no necesita. Si usted como que le da el impulso, tómese un vaso de agua, dígase, ¿lo necesito o no lo necesito? Y si no lo necesito, entonces no lo compre. A menos que sea para, le voy a sacar más dinero a esto que compré, entonces con los ojos cerrados, mi gente, porque eso sí le va a dar dinero. Esto es un ejemplo, mi gente, de lo que yo hago. No es que me compre mucha ropa, es un hábito que tengo de todos estos pullovers que ustedes ven acá. No es que uso el mismo pullover, siempre uso la misma ropa, así que no tengo que pensar en qué ropa ponerme, no tengo que gastar tiempo en pensar. Eso es lo que van a ver debajo de mis camisas y de mis trajes. Me acuerdo de en Cuba un serial de César Évora que tenía una camisa negra, y también no sé si César Évora se llegó a ser rico o no, pero bueno, por lo menos es un actor de telenovela y creo que estaba por México. Por ahí le dejo una fotico de Mark Zuckerberg, uno de los millonarios más grandes que tiene Estados Unidos y el mundo, el CEO de Facebook, que también tiene la misma filosofía. Dice que siempre se pone el mismo pulovito para no estar pensando ni gastando tiempo en eso. Así que si a ustedes lo que les gusta tener mucha ropa, ¿qué me compraré y qué me pondré hoy? Quizás eso también sea un hábito de pobreza. No saber cómo usar el dinero, no saber cómo usar las tarjetas de crédito. Mi gente, si usted en estos momentos de esta vida no sabe cómo usar sus tarjetas de crédito o no tiene un Credit Karma, busquen por ahí, les voy a dejar cómo luce Credit Karma, una aplicación del teléfono, lo pueden también tener en la computadora. Te dice cómo utilizar el crédito, cuando tu crédito te baja, por qué te baja, cuando tu crédito te sube, por qué te sube, cómo utilizar el crédito para que cuando te vas a comprar una casa te den el mejor interés y ahorres cientos de miles de dólares. Porque no sé si usted sabía, cuando usted se compra una casa y le cuesta 300 mil, usted termina pagando en 30 años 600 mil. No usted solo, yo también. Pero mientras mejor tenga el interés, mientras más alto tenga su crédito, menos tiene que pagarle al banco. Si usted no sabe, empiece a estudiarse el crédito. Número 11, mi gente. Ahorita hablamos de que si usted trabaja de 9 a 5 de la tarde y no tiene su propio negocio, es un síntoma de pobreza, pero si usted tiene su propio negocio y no sabe cómo administrar su propio negocio, es decir, tener los libros que te diga cuánto tengo de ingreso y cuánto tengo de gasto, mi gente, eso también los puede llevar a la pobreza. Así que tiene que educarse en estos temas si usted realmente quiere hacer su propio negocio. El número 12, mi gente, es uno de los más grandes. Gracias por llegar hasta el final. Aquí les traigo los mejores, así que felicidades.
de verdad, a todo el que llegó hasta el final. Y bueno, para esa gente le vengo con el número 12, es cuidar su salud, mi gente. Salud es lo primero que yo le pido a Dios todos los días. Es un hábito que usted debe cuidarse y educarse. Es importante hacer ejercicio, comer saludablemente y dormir al menos de 6 a 8 horas. Si duerme menos de 6 horas, no es saludable, mi gente. Si duerme más de 8 horas, tampoco es, no es que sea más o menos saludable, pero es una pérdida de tiempo. Y entonces, mi gente, también es otro de los síntomas de pobreza, dormir más de lo que tiene que dormir. Una de las cosas que hago yo todas las mañanas cuando me levanto es tomarme un vaso de agua, porque el agua, mi gente, limpia el organismo. Y así que si usted no tiene ese hábito, ahí se lo dejo para que lo adquiera. Número 13, mi gente, hábito de lectura. Esto sí ha cambiado mi vida completamente. Déjeme decirle que cuando estaba en la universidad, estando yo en la universidad, usted a lo mejor dice, no, él estuvo en la universidad, tuvo que leerse una pila de libros. El único libro que me leí yo cuando estaba en la universidad, en cuarto año de la universidad, fue un libro de cálculo. Me gustaba un poco la matemática, pero fue el único libro que me leí desde la primera página a la última página. Ahora, en este momento, después de viejo, como que me siento satisfecho cada vez que leo uno de estos libros de éxito de gente millonaria, porque la verdad como que me siento un poco más realizado. Es como, pero ¿por qué nadie me habló de esto antes? Así que por eso se lo dejo aquí, mi gente, masticadito para ustedes y traducido, para que usted pueda ser una persona de éxito. Por aquí te voy a dejar algunos de los libros que más yo leo o he leído que son libros de éxito, pero también dejé un video por ahí que hace poco hablé sobre los 5 hábitos que tienen los millonarios, donde hablé también de los libros que me han ayudado para salir a en la vida. La número 14 y la número 15, mi gente, viene de la mano, pero bueno, la número 14 es no saber valorar el tiempo. Hay un dicho de Cicero, se lo dejo por acá, que dice que los ricos tienen pequeños televisores y grandes bibliotecas, y los pobres tienen grandes televisores, pequeñas bibliotecas. ¿Y esto qué quiere decir, mi gente? Es que cuidado con cómo cuida usted su tiempo. Aquellas personas que le dedican mucho tiempo a ver novelas, series, las noticias, se llenan de problemas por gusto. Es bueno estar informado, mi gente, pero demasiado informado, crear hábitos de este tipo de cosas, pues creo que no le va a hacer bien si usted quiere llegar a ser rico, y por supuesto lo va a llevar más a ser pobre. La mayoría de la gente rica tiene muy poco tiempo que le dedican al televisor. Usted puede ver una película, alguna que otra serie, pero tener un hábito de ver estas cosas diariamente, eso es un síntoma de pobre. Le recomiendo que se aleje lo más posible del televisor y se vea seriales que le puedan ayudar a educarse a cuál es el próximo proyecto que usted está trabajando o que quiere llegar. Vea cosas de lo que usted cree que le puede dar dinero. Y como le dije, la 15 es saber cómo usar el apalancamiento, o el pobre no saber cómo usarlo. ¿A qué quiero decir por apalancamiento? Bueno, todos tenemos 24 horas. ¿Cómo saber utilizar esas 24 horas que me sean más productivas? La mayoría de los ricos buscan personas que ya han hecho lo que usted quiere hacer, y entonces se ahorran tiempo. Y bueno, si hay que pagar, mi gente, para lograr eso hay que pagar. No todo viene gratis en la vida. Entonces valore que el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho otras personas cuando ya llegaron a donde usted quiere llegar, y eso es bueno. No sé si sería un buen consejo buscar mentores. He tenido fracaso con respecto a eso, pero también a la misma vez sé que fracasar es parte de tener éxito. Quizás es que no he encontrado la persona correcta, y con eso viene el dicho que dije los otros días en un video: el problema no es hacer la pregunta incorrecta, sino hacer la pregunta a la persona incorrecta. Siempre hay una persona que va a saber lo que usted quiere, mi gente. Busque quién es esa persona que llegó a donde usted quiere, y entonces le va a ayudar a llegar de un punto A a un punto B más rápido. Acuérdate que la física siempre dice que el punto más rápido entre A y B es la línea que los une. Así que busquen esa línea que los une, y es la persona que ya llegó al camino donde usted quiere llegar lo que lo va a hacer más rápido y que pueda salir de la pobreza. Estos fueron los 15 hábitos que deberías cambiar si quieres salir de la pobreza. Díganme ustedes si les gustó o no, si se siente que a veces tiene esos problemas, si cree que hay alguno que no mencioné, me lo dejan en los comentarios. Acuérdense que estos videos salen todos los días de lunes a viernes a las 12 del día, así que si usted no tiene nada mejor que hacer a la hora de almorzar que ver 15 minuticos de cómo piensan los emprendedores y qué debe hacer y qué no debe hacer para llegar a lograr el sueño americano más rápido, mi gente, este es el canal que usted estaba buscando. Recuérdese que YouTube y yo le vamos a agradecer si usted me deja un like, un comentario y un suscribirse para que el canal crezca más rápido. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!